Jesucristo poderoso. Revélanos, Señor. Señor,
Que sea como perfume al Señor. Que este cántico sea como un perfume que llegue al altar de Dios. Que llegue al altar donde está Dios. Donde esté, que llegue ese cántico. Que rompa toda barrera. La gloria que estás. ¿Quién está sentado en el trono? Y el que vive por siempre. Olvídate de tus problemas. Este es el día que hizo Jehová. Esta es la noche que nos gozaremos en su presencia. Está rompiendo todo obstáculo. Está rompiendo toda influencia. Toda opresión del diablo está destruyendo. Porque cuando un pueblo la adora, cuando un pueblo la alaba, ahí está el poder de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí se pasea Jesús. Se está paseando en este momento. Se está paseando en tu corazón. Se está paseando en tu conciencia. Se está paseando en tu vida. Está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. Él está en ti. Él está aquí. Sea la gloria. Cántaselo. Sea. Nosotros no alegamos. ¿Por qué? No, Señor. Hoy queremos acercarnos. Hoy vinimos a la iglesia para levantar un altar a Jehová. Para recordarnos de que lo tiene con vida. Y que nada de lo que tenemos es nuestro, ni nuestra propia vida. Lo que tenemos es de Dios. Y por eso te adoro. Por eso te canto, por eso a ti levanto mis manos. Sienta o no sienta, mi deber es adorarte. Mi gratitud a ti es entregarte toda mi vida.
Siga adorándole. No abra tus ojos. No abra tus ojos para nada. Adórale. Santo Espíritu de Dios, glorifícate hoy. Mi vida a ti humillo, Señor. Sabe esta canción, cántaselo. Santo Espíritu de Dios, glorifícate hoy. Glorifícate hoy, Jesús mi Señor. Jesús mi Señor, toma mi alma y corazón. Espectáculo, levanta.
El avivamiento de Dios comienza en ti. El avivamiento de Dios comienza en ti. Comienza cuando tú le des oportunidad al Espíritu Santo. El Señor está aquí, iglesia. Yo siento su presencia. Yo siento que está aquí como fuego. No puedo aguantar el fuego. No sé tú, pero yo no puedo aguantarlo a él. Él está consumiendo todo pecado. Él está consumiendo toda maldad. Él está consumiendo todo mal. Él está consumiendo toda impureza, dice el Señor. Él está consumiendo todo tu problema. Él te purifica. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Este es el tiempo. Este es el momento. No hay mañana. No espera el avivamiento mañana. Y cuando Dios dice, no cuando nosotros decidimos. Provoca. Provoca, 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 provoca. Rabacata la bashere. El Espíritu Santo está cambiando los corazones de muchos de los que están aquí. A todos nos está cambiando un corazón. No quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Un corazón que siente el amor de Dios. Un corazón ribiquinda la va. Corazón santo, dice Jehová. Un corazón digno para adorar. Dice el Señor, yo no sé tú, pero el Espíritu Santo está aquí moviéndose. Permítelo entrar a tu corazón, permítelo entrar a tu vida, permítelo entrar a tu vida. No sea, fuera toda apatía, toda pereza, toda indiferencia. Aquí está el poder del Señor. Dice el Señor, tú eres mi remanente. Tú eres mi remanente. Tú eres mi hijo. Shabakanda la baba. Yo te adopté. Yo te compré con el precio de mi sangre, dice Jesús. Yo pagué el precio por ti. Rabakanda la baisha la baba. Mío eres tú, mía eres tú. Quiera o no quiera, mía o mío eres tú. Yo te he arrebatado de la muerte. Yo te he arrebatado del pecado. Yo te he arrebatado de Satanás. No pare de adorarle. No pare de buscarle. Sharaba, quita la nube, Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. No es con emoción. Esto es con convicción el que cree el Señor. Sharaba candala baba 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 baba. Fuego, 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 fuego. Despertar, hoy ribiquita la baisaya. Dios te dice, despierta, iglesia. Porque no soy un Dios muerto. Soy un Dios vivo. Yo quiero que tú me hables. Levante tu voz.
alaba canda alaba y si alara la que le ve siere vere 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 y raba mancanda raba baba 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 baba. Yo siento niños aquí que están llenos de la presencia del Señor. Dice que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en los postreros tiempos, los últimos van a ser primero. Hay muchos que no quieren el amor del Espíritu Santo, pero estos pequeños sí lo quieren. Reciban en el nombre de Jesús. Procura estar ahí con el Señor, no olvidarte de Él. Joven que estás ahí, explorador, misionerita, levanta tus manos. Si tú conoces el poder del Espíritu Santo, entonces deja lo que fluye en ti. Quita el cansancio, quita todo pensamiento, toda duda en tu mente. Aquí no existe el tiempo. El tiempo no existe aquí para el Señor. Aquí no se le cuenta cuánto tenemos que adorarle o cuánto tenemos que alabarle. Aquí es siempre alabarle y adorarle al Señor. Y rabacanda la baixaya. Porque el controlador del tiempo se llama Dios. Y rabababa. Tú no lo puedes controlar a Él. Shabacanda la baixía, la baquende de bechere, bere, 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 bere. Guarda, Señor, guarda, Señor, guarda, Señor, guarda, Señor. Y Shabacanda la baba. Y rabababa. Oh, iglesia, activa los dones. Oh, en el nombre de Jesús, don de discernimiento, don de ciencia, oh, palabra de ciencia, don de milagro, don de sanidad, oh, sharabakinda la baba, don de interpretación de lengua, don de lengua, padre, y rabakanda la baba, Isaya, don de fe, oh, dando amor, y la canda la baba, Isaya. Activa los dones, activa los frutos en tu iglesia, Señor. Lo activo en el nombre de Jesús. Fuera toda irreverencia. Todo lo que no es tuyo se va en el nombre de Jesús. No tiene lugar ni parte. No tiene lugar ni parte. No tiene lugar ni parte. Tú eres libre para adorarle. Vamos, iglesia. Aquí yo estoy luchando también por mi iglesia. Aquí también estoy luchando por ustedes. Oh, rabacanda la baixa. Y el Señor, dile, está en ese lugar. ¿Dónde está? Aplaudele, levanta tus manos y vuelve.
los muros caen, los muros caen. Y con ello las cadenas, Jehová entregó a mis manos a Jericó. Y gritó, fe, será completa. Jehová entregó en mis manos a Jericó. Y gritó, fe, será completa. Que como Jehová, que como Jehová, que como Jehová, que como Jehová, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo. Victoria. Sí.
sea el Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermanos, vamos a colocarnos del lado de acá. Todo lo que estamos en este sector, vamos a colocarnos para estas tres filas, estas tres grupos de bancas o de sillas. Santo Dios. Dios tiene algo especial para ti en esta noche. Vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor en esta noche. Vamos a esperar que usted se ubique, hermano, cómodamente en algún lugar aquí, rápidamente. Cristo vive. Aleluya. Así es el Señor. Nos ama. Queremos pedir a la hermana María de Espinosa que se acerque. Ella va a presentar los diezmos y ofrendas en esta noche. Lo sugieres, acérquense. Acérquense aquí a la parte frontal. Hermana María. Que el Señor me le bendiga, amados hermanos. Damos gloria y honra al Señor por este día. Amén. Si pueden decir un gloria a Dios bien fuerte. Amén. Toda la honra, toda la gloria para Dios. Yo quiero compartir con ustedes algo que impactó mi corazón y el pastor Iván nos enseñaba en antes la radio en Deuteronomio 26, el versículo 7. Dice, clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. El pueblo de Israel, en agradecimiento, dice que clamaron a Jehová, el Dios de sus padres, que oyó su aflicción, oyó todo lo que oprimía, pero me gustan los versículos que siguen. En agradecimiento, ¿qué hicieron? Llevaron sus primicias, ofrecieron y dieron sus ofrendas a ese Dios que había escuchado y que había visto la aflicción, que había visto la opresión, que había visto ese clamor de ellos. ¿Y a dónde nos ha traído Dios? A este lugar, a una tierra de bendición, a la casa de Dios. ¿Cuántos son bendecidos cuando vienen a la casa de Dios? Poquitos. ¿Cuántos son bendecidos cuando venimos a la casa de Dios, hermanos? Dígalo fuerte, para que el diablo escuche que no estamos aquí para sentarnos, estamos aquí para recibir de Dios bendición, fortaleza, porque Él oye y escucha y ve toda nuestra aflicción. Y como agradecimiento, venimos aquí para ofrecerle nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Somos un pueblo agradecido. Amén. Somos un pueblo agradecido. Porque quitó toda aflicción y todo dolor. Yo les invito a que pasen adelante, hermanos. Cuando usted entiende que a la hora que usted entrega sus ofrendas, usted lo está haciendo en agradecimiento a Dios, usted va a ver las maravillas, esos milagros, esas señales, esos prodigios que habla este capítulo, van a ir haciéndose en su vida una realidad. Pero si usted toma la hora de la ofrenda, usted toma la hora de los diezmos como cualquier cosa, créanme, hermano, que todavía va a estar dando vuelta en el desierto. A la hora de ofrendar es importante. No converse, no murmure con su compañero al lado. Dígale, Señor, yo voy delante de ti, te entrego los diezmos, te entrego la ofrenda, Padre, recíbelo con olor grato, santo, delante de tu presencia. Porque hay un pueblo agradecido, hay un pueblo, Señor, que te alaba y que te glorifica. En el nombre de Jesús, hermanos, que el Señor me les bendiga y que dé mucha más abundancia.
de lo que ustedes esperan. Amén. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Gloria a Dios. Solamente quiero recordarle un par de cositas, hermanos. Para mañana, el día de mañana, a las 2 de la tarde, tenemos evangelismo. Así que, hermano, esperamos que todos ustedes se involucren en esto. Imagínense que vayamos todos los que estamos aquí. Todo ese sector se queda pequeño y lo podemos hacer en todos los hogares. Así que, hermano, le invitamos para que usted se una a este evangelismo mañana a las 2 de la tarde en la casa del hermano Dustin. Si no conoce, venga aquí a este lugar. Pero antes de esa hora, hermano, porque a las 2 ya queremos estar rumbo a ese lugar. Hermanos, también quiero recordarles, escuela dominical, no se pierda su escuela dominical, sí, todos los domingos a las 9 de la mañana. Recuerde el congregacional para el 6 de julio, Santa Cena y Congregacional. El pastor Iván con nosotros. Gracias. Arrégleme, por favor, muy alto y mucha acústica. 1, 2. Alguien que me consiga, por favor, el atril. Si está cerrado, que la abran, por favor. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están? Hay algo que la hermana no le ha recordado a ustedes, que el domingo tenemos aniversario de nosotros, de la Asamblea de Dios, Concilio General de la Asamblea de Dios, aniversario. Tenemos aniversario de la Asamblea de Dios y es el deber y la obligación de nosotros, el deber y la obligación de nosotros asistir al aniversario. Es necesario que vaya una representación del templo. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta salir de aperitas, salen a la iglesia, pero es bueno salir. Hay una bendición cuando uno sale. Cuando uno sale, uno se renueva, uno no se pone viejo. Y hay mucha gente nueva que parecen viejos porque no van a ningún lado. Y por favor, se lo está pidiendo su pastor, esta es una iglesia muy representativa en esta provincia. Esta no es cualquier iglesia. Nuestro concilio mira esta iglesia como una de las iglesias de avanzada en la provincia, muy conocida por todos los medios, y tiene que haber una representación de esta iglesia allá. Va a estar el hermano Ricardo Larson, uno de los fundadores de la Asamblea de Dios, directamente de los Estados Unidos. Ahí hay una foto que yo me saqué con él hace 30 años. Voy a llevársela. Ahora, él está viejito ya, ¿no? El único nuevo soy yo, él está viejito. Y él aparece ahí cuando estaba joven. Así que recordar es vivir. Las cosas buenas del pasado son buenas recordarlas, las malas no. Entonces es necesario. ¿Cuánto es el pasaje? El pasaje son 3 balboa ida y vuelta. Así que yo se lo estoy ya diciendo. Anótese con la hermana Janet. Por favor, anótese hoy, no mañana, no el domingo. Nosotros queremos tener una lista para... De aquí al domingo necesitamos tener una lista ya oficial. Todos debemos estar ahí. Eso es obediencia a nuestro concilio, la lealtad a nuestro concilio, que es importante. Ella es nuestra cobertura. Si existimos es por causa del concilio, que Teresa nació en medio de este concilio. Saludo a los hermanos que nos miran y oyen esta hora. No se preocupe, es que me gusta los viernes predicar acá, cerca de los hermanos.
Saludos, que Dios me le guarde, me le bendiga a todos los que me miren en cualquier parte de este planeta Tierra. Así que el domingo vamos a salir aquí a las 5 de la tarde para estar a las 6 de la tarde que comienza el evento allá en el Templo Cristiano y vamos a estar presentes. Gracias, la secretaria. Ella es nuestra secretaria del ministerio. Gracias. El domingo, véngase temprano, bien chaneado, para estar en el culto del Señor. Les tengo una buena noticia. El día de ayer abonamos $5,000 para la compra de 500 sillas. Ya vino el hermano empresario de Panamá con otro pastor. Y vamos a tener aquí 500 sillas color rojo vino, que hace una buena combinación con la pintura de la pared. El templo está hermoso para tener buenas bancas, así que estas sillas metálicas van a ser para el campamento. No vamos ni a regalar ni a vender ninguna, sino que esto va para el campamento allá en Palmira Abajo, para nuestro campamento que pronto arranca. Gloria a Dios, diga amén. Y que nadie llore cuando nos sentemos en esa silla bien pretty. Aleluya. Qué sabrosas son estas sillas. Ellas son semiortopédicas, así que usted se duerme o se despierta en ellas. Para los que sufren de la columna, le cae bien sentarse en esta silla. Muy linda, de veras, muy, muy interesante. Así que nosotros, él hablando conmigo, dice: pastor, yo creo que arriba usted debe poner silla también. Yo digo, sí. Entonces nosotros contamos, allá caben ¿cuántas, José? Allá arriba caben casi las 400 sillas. Más de eso sí logramos en el último, ¿dónde está José? En el último, allá, vamos a ver cómo inventamos. Pero ellos están pensando cómo hacerlo. Ahora, las otras 500 sillas él me dio. Yo le traigo las 1,000 sillas si usted quiere. No importa con el abono $5,000, pero usted estaríamos abonando $1,500 mensual. Dios, déjeme pensarlo. Pero por lo menos para el 25 de julio tenemos las primeras 500, luego me reúno con el cuerpo oficial y vamos a analizar cómo hacerlo, porque son $1,500 que entran dentro del presupuesto. Ahora, todo depende que cada uno de ustedes diga: pastor, yo me prometo hasta que se termine de pagar la silla, dar $30, $40, $50 mensual, ya es otra cosa. Pero ya $1,500 ya entra y preocupa un poco el presupuesto nuestro. Pero vale la pena, hermano. Después que usted va a las 500 sillas aquí, usted se va a animar a decir: pastor, cuente conmigo, dígale que traiga las otras 500. Así que estaremos nosotros felices de la vida con, imagínense, en este templo 1,000 sillas. ¿Qué templo en la provincia tiene capacidad para 1,000 sillas? Imagínense eso. El templo cristiano es el templo más grande. Luego seguimos nosotros en estructura y en tamaño. Y no está más grande porque no tenemos espacio. Así que nosotros usamos hasta el último espacio. Pero siéntase orgulloso de estar en el segundo templo más grande de la provincia. No hay otro más después del templo cristiano. Y capacidad con 1,000 sillas, bien bonita, elegante. Y el día que tengamos que hacer 2, 3 cultos se hará. Pero todo en el orden del Señor. Muy bien. Lo que prometieron, plata para la silla. Es que nosotros no vamos a parar de pedir plata para la silla. Porque al traer las 500 sillas tenemos que pagar $800 al mes. Si pedimos las otras 500 sería 1,500. Entonces, estamos hablando de $70,000. Porque las 500 valen
35 mil dólares con el impuesto y todo, y 500 más serían 35 mil dólares más. Imagínense, hermano, cuando pensó el templo Lirio de Valle meterse en ese tipo de desafío. Ahora, todo, mire, hermano, todo lo que está aconteciendo, no es casualidad. Me dice la hermana Denny que todo lo que estamos viviendo, Dios lo profetizó hace muchos años. Lo que venía para esta iglesia. Y Dios me tenía ya preparado para esto, para ser pastor de ustedes hace muchos años. Y eso estaba en el plan de Dios. Así que, hermano, anímese. Este es un templo hermoso para la gloria del Señor, con capacidad. Es el templo más grande aquí también del distrito. Con capacidad, bonito, con radio, con televisión, con todas las extras. Mire, hermano, esto es para que usted estuviera todos los días que viene alabando y dando gracias a Dios por todo ello. Sí. Porque, hermanos, porque esto es de ustedes. Nada de lo que hay aquí es mío. Lo único mío es mi esposa y mis 5 hijos. Y ya ni mis 5, porque 3 ya están casados, así que no mando yo allá. Mando a 3 nada más. Y así que el día que Dios me dice va a otro lado, yo no voy a hacer como hacen otros. ¡Ay! ¡No me voy! No, espere. Mi corazón no está puesto en nada material. Yo quiero estar donde Dios quiere que esté, en el tiempo de Dios y en Dios, haciendo la voluntad perfecta del Señor. Así que vamos para cosas grandes. Y no hablemos del campamento porque no hay tiempo, porque muchas cosas podemos hablar del campamento. Isaías capítulo 54. Dios me ha dado dirección de hablarle de este libro de Isaías. Creo que es la tercera ocasión que voy a hablar de Isaías. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe, hermano, que uno de los libros más poderosos del Antiguo Testamento es el libro de Isaías? Porque todo lo que se encuentra ahí es profético, es mesiánico. El libro del profeta Isaías es el libro mesiánico, porque habla de las cosas que van a ocurrir y de cosas que ya están ocurriendo. Y a la vez es un libro poético, porque está cargado de mucho sentimiento y está cargado mucho del amor de Dios. Y yo puedo encontrar en Isaías 54, describe el amor eterno de Dios por nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? El amor de Dios para nosotros es, ¿qué significa eso? Que su amor es para siempre. Entonces, como hablan del amor ágape, que habla del amor incondicional de Dios. Y Dios no te ama porque tú seas bueno. Dios te ama, sea bueno, sea malo. El amor de Dios es el mismo. Él dijo una gran verdad: con amor eterno que te he amado. Gócese de eso. Gócese de ser amado por Dios. Tal vez tú dirás: mi marido no me ama, pero Dios sí te ama. Alguna madre dirá: mis hijos, siento que mis hijos no me aman, pero Dios sí te ama. Siento que en la iglesia me miran mal, no me aman, Dios te ama. Yo le pregunto a ustedes, ¿no es suficiente el amor de Dios para uno ser feliz en esta vida? ¿Tú sabes lo que es saber que Dios nos ama? ¿Tú sabes lo que es saber que nosotros somos importantes para Él? Que somos honorables, como decíamos la vez pasada. Que somos gente distinguida por Dios. Que somos gente agraciada por el Señor. Que somos gente estimada por Dios. Y a veces estamos llenos de tanta falta de autoestima. Muchas veces nuestra autoestima está por el suelo.
Algunos tal vez cuando se miran en el espejo y sienten que no son tan guapos y se sienten que su autoestima está en el suelo, y la hermana dirá, pero ¿qué hermano me va a mirar? No te preocupes qué hermano te va a mirar, preocúpate que Dios tiene diseñado el hombre que te va a mirar y va a decirte, eres la mujer más pretty del mundo, más bonita. Pero si tú vas a buscar quien te mire y te diga, wow, vas a encontrarte con problemas. Qué lindo es saber que Dios me ama. Esa es una buena noticia. A pesar de mis defectos, a pesar de todos mis errores, sé que Dios me ama de una forma incondicional. Vamos a leer este capítulo. Póngase de pie para que no se me duerma. Ya me di cuenta que hay que leer la Biblia de pie. Ya sé por qué. El versículo, vamos a leerlo antiponalmente. Yo leo y usted me sigue a mí. Lo tienen, Isaías capítulo 54. El que no tiene Biblia, mi esposa vende Biblia en la librería. Pase por allá. No sea pilinque con usted mismo. Leo y usted me sigue. Dígalo audible. Regocíate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ay, Dios mío, perdone, ustedes no cenaron bien. Vamos. 1, 2, 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Por esto me serás como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Levante su mano. Padre, es tu palabra. No tengo que añadir más nada a lo que ya está escrito. Que esta palabra sea de bendición ya. Ya está siendo de bendición a nuestro espíritu, a nuestro ser interior. Señor, gracias por este pueblo. Gracias, qué privilegio saber que tú nos amas.
Qué privilegio saber que somos importantes para ti. Yo te pido que hoy tú levantes el ánimo, la fe, levante el entusiasmo de mis hermanos, que se agarren de esa promesa, que sepa que no están solos en medio de sus luchas, que tú estás cerca de ellos para levantarlo, para restaurarle y para darle esa vida abundante. Señor, que esta atmósfera sea llena de tu gloria, sea llena de tu amor, que tu brazo sea extendido en esta hora y este pueblo sea bendecido para gloria de tu nombre. Amén. Tome asiento. Me quedan unos minutos nada más. La primera cosa que yo quiero que usted entienda, que el amor de Dios por usted es eterno. Dígale eso al que está a su lado, el amor de Dios por ti es eterno. El amor nunca deja de ser. Más fuerte que la muerte es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. Escúcheme, por favor. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor incondicional de Dios. Dígale una vez al que está a tu lado, sabe que Dios te ama con amor eterno. Él nunca dejará de amarnos. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, por tanto he prolongado mis misericordias sobre ti. Y hay algunas cosas que el Señor apela a que nosotros creamos y obedezcamos. Partiendo de esa primicia, de que su amor por mí es eterno, todo el capítulo describe las virtudes de ese amor por nosotros. Y aquí habla como una persona que está enamorada. Aquí habla de una persona que está reconciliándose con su amada. Aquí habla de una persona que tiene sentimientos profundos por su pueblo. Y ordena algunas cosas que había que hacer. Por lo menos nos dice, nos ordena a regocijarnos a pesar de nuestra esterilidad. Oiga eso. Esto sería contraproducente en una mujer que por muchos años ha querido parir y no puede porque su matriz es estéril. Y está de más que yo le digo a ustedes los conflictos que sufre una mujer cuando no puede concebir en su vientre. El anhelo más profundo de cualquier mujer casada es concebir en su vientre ese hijo que es fruto del amor de ella y su esposo. Y no poder hacerlo. Los psicólogos dicen que las mujeres que no tienen capacidad de concebir en el vientre sufren traumas psicológicos severos y profundos. Es difícil encontrar una mujer estéril que pueda regocijarse. Y el Señor aquí compara a la iglesia, nos compara a nosotros como una mujer estéril. Y a veces nuestra vida espiritual pareciere ser estéril. No hay fruto en nuestra vida espiritual. Más bien hay fracaso. Más bien hay frustración. Más bien hay desesperación.
El saber que no estamos produciendo fruto. Y usted ha leído en la Biblia de qué manera severa el Señor maldice a una higuera por causa de que no tenía fruto. El Señor tenía hambre, pero en la higuera no había fruto, y Él maldijo a la higuera y le dijo: sécate. Y cuando Él regresa con los discípulos, encuentra que la higuera está seca, se secó. ¿Cuándo están aquí? Alguno dirá: eso no es conmigo, porque yo tuve más bien que esperarme para no tener tantos chiquillos. Pero yo no estoy hablando tanto en la parte física, yo estoy hablando de la parte espiritual. Porque yo no puedo descartar que aquí hay gente aquí frustrada de su vida espiritual por causa que no han llevado fruto, por causa que no han alcanzado sus metas, sus sueños, sus ilusiones, y están como la mujer estéril bajo una fuerte depresión. Pero ¿sabe? Que la orden es regocijarnos en medio de todas estas frustraciones. Y a veces cuando se habla que solo al cielo van a entrar los que llevan frutos, cuando se habla de los talentos, aquellos que multiplicaron su talento y el otro que no hizo nada, y de repente alguno está ahí diciendo: yo nunca he hecho nada para Dios, y te puedes sentir bajo esos síntomas. Pero pareciera contraproducente, Dios ordena a las estériles que se regocijen. A pesar de lo poco que tú tengas, a pesar de las pocas cosas que tú hayas hecho, Dios no está, te está ordenando a que tú te regocijes, aunque no seas tan fértil, aunque no seas tan productivo, porque Dios hará el milagro por causa de tu esterilidad. Y le dice a la estéril: levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Debe deleitarse, debe gozarse la que no estuvo de parto, la que no fue productiva. Todas estas cosas en el sentido espiritual me da a entender que Dios está dando oportunidad a aquellos que sienten que no han hecho nada para Dios, aquellos que tal vez envidian a otros que sí hacen, y a veces hasta uno mismo llega a menospreciar a aquellos que no hacen nada, pero Dios no lo menosprecia. Dios le está dando una oportunidad. A veces cuando yo veo a los muchachos que se pasan nada más hablando, allá atrás comienza, a veces, querido hermano, humanamente me ha entrado ganas de tener un rejo y darle un par de cinchos a los pelados, porque no ponen atención. Bueno, esa es la parte humana de uno. Pero Dios no mira a los muchachos como lo miramos nosotros. Porque muchas veces somos dados a juzgar a los muchachos, a criticar, a darle plomo a los muchachos por su mala actitud. Porque no oran, porque no tienen temor de Dios. Pero al fin de cuentas, hermano, ¿quién va a provocar en esa juventud temor? Dios mismo tiene que provocar eso en ellos. Es Dios, es que nada podemos hacer sin Él. Él es el que produce todo. En Él está el hacer. No en mí, en Él. Y esos muchachitos que tenemos aquí que les gustan hablar, quizás Dios lo está mirando a ellos desde otra dimensión. Tal vez Dios está craneando en su mente lo que va a hacer con esos muchachos que hablan tanto, que no oran, que les cuesta orar. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con ellos el día de mañana?
Nos vamos a poner en el camino cuando nos encontremos. ¡Ey! Pero si ese era el que hablaba tanto. Ahora míralo, es un ministro de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. Entonces hay una orden divina a los estériles a regocijarse, a levantar canción, a dar voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Estas son oportunidades que Dios da. Y estoy seguro que Dios hoy va a sanar la matriz de muchas y de muchos en el sentido espiritual. Dios hace las cosas que no son como si fuera. Dios puede darle vigor a una matriz para que sea productiva. Cualquiera que se siente improductivo en esta noche, Dios puede hacer que usted sea un instrumento productivo. Porque el querer, el hacer viene de Dios. Tal vez no viene de ti, pero viene de Dios. Es el Dios que te arranca, es el Dios que te anima, es el Dios que te motiva. Pero también yo encuentro de qué manera el Señor quiere ampliar la visión personal y la visión general de la iglesia. Yo le voy a hablar serio a ustedes, capten lo que yo quiero decirle. Porque tal vez entre ustedes habrán algunos que están frustrados. Porque no han visto lo que quieren alcanzar. Pero tal vez tú lo estás mirando desde la perspectiva humana. No lo estás mirando como Dios lo ordena, como Dios lo va a hacer. Y el Señor dice aquí, ensancha el sitio de tu tienda. Eso habla de visión, eso habla de expansión, eso habla de crecimiento, eso habla de avanzada, eso habla de conquistar. Señores, miren, hermanos queridos, todos nosotros fuimos diseñados por Dios para conquistar lo inconquistable. Porque ensancha tu tienda, habla de visión. Y dice el Señor, no seas escasa. No seas escasa. Y muchas veces, hermanos, estamos así, escasos. Escasos de visión. Una mente pequeña. Hemos encerrado a Dios en una caja de fósforo. Y nuestra visión es tan pequeña. La visión de nosotros, no de Dios. Y Dios nos ordena a restaurar, a extender las estacas en nuestra tienda. Nos ordena a nosotros a no ser escasa, dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. La visión de Dios nunca tiene límite. Porque si yo cojo hacia la derecha, ¿a la derecha qué hay? Hay un mundo infinito, hay un mundo eterno hacia la derecha. Si yo me voy por aquí caminando hacia la derecha y el Señor no me dice dónde me detenga, ¿a dónde voy a parar por aquí a la derecha? Cruzaré todos esos montes. Cruzaré a Changuinola, Boca del Toro, Costa Rica. Y tendré que seguir porque Él no me ha dicho dónde me pare. Y el Señor dice, te extenderás a la izquierda y a la derecha. La visión de Dios no tiene límite. La visión de Dios es grande. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y dice, tu descendencia va a heredar naciones. Algunos cuando mira, uno cuando lee esta cosa, uno se siente tan ignorante. Uno se siente tan pequeño. Y uno dice, esto es para mí. Señores, esto es para nosotros. Esto es una promesa de Dios, del Dios eterno, del Dios que me ama con amor eterno. Este es el regalo de Dios. Este es el efecto del amor de Dios por nosotros. Vas a extenderte a la izquierda, a la derecha. Señores, aprende este principio. La visión de Dios no tiene límite. ¿Quién limita la visión de Dios? Nosotros la limitamos. Él no. ¿Usted cree que Dios lo salvó a ustedes para que estén calentando bancas? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted nada más venga de su casa a sentarse en esa banca? No, la visión de Dios no es esa. La visión de Dios es hacia la izquierda y a la derecha. La visión de Dios es hacia afuera y hacia los lados. En el mundo entero. Hay tantas cosas que Dios quiere que tú como creyente conquistes.
No seas escasa. Extiéndete a la derecha y a la izquierda. Y sabe qué más le dice el Señor. Yo no sé cómo tú te sientes. Tal vez esta palabra que te digo no te suena a nada. Tal vez esta palabra que te digo no te sabe a nada. No le tiene sabor. Porque tal vez te encuentras en un infierno. Te encuentras en un laberinto de pensamiento. Te encuentras en un momento tan difícil. Pero sabe, hermanos queridos, el Señor dijo algo importante aquí. Dice, por un breve momento te abandoné. Hay momentos, hermanos, que Dios nos abandona. ¿Qué tiempo tú tienes que te sientes que ya no sientes nada? Todo sale mal. Y en estos días hablamos sobre el día malo, el día de las pruebas, el día en que todas las cosas salen mal, el día en que supimos tragedia, el niño se accidentó, lo atropelló un carro. Imagínese, hermano, el día malo representa el día en que todas las cosas que tú haces te salen mal, nada te sale bien y pareciera que Dios te ha abandonado. Pero dice, por un breve momento te abandoné, pero aquí está la promesa, te recogeré con grande misericordia. Yo le he dicho a ustedes, hermanos, que Dios nunca permite más allá de una prueba de la que nosotros no podamos resistir. Oiga bien, Dios no va a permitir algo que no vas a poder resistirlo. Y muchas veces algunos de ustedes se han sentido así como que Dios lo abandonó. Pero dice que es un breve tiempo, no es un tiempo prolongado. Pero te recogeré con grande misericordia. Y dice algo lindo, hermoso, no se apartará de ti mis misericordia. Como siempre le digo a ustedes, si hay algo que sostiene a uno, es la misericordia de Dios, hermano. Eso realmente es lo que nos sostiene. Nadie tiene aquí ni mérito, ni yo ni usted tiene mérito para estar de pie. Si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Y si estamos con vida es por la misericordia de Dios. Me gusta, hermano, si a usted no le gusta, a mí me gusta. No se apartará de ti mis misericordia. Dios ha de entender en esta hora este pueblo lo que es tu misericordia. Porque cuántas veces le fallamos a Dios y Dios siempre nos da oportunidad. Jóvenes que están aquí, ¿cuántas cosas ustedes han hecho que saben que está mal? Y Dios ha tenido misericordia de ti. Jóvenes, mírenme, ¿cuántas cosas han sincero? ¿Cuántos malos testimonios te han dado en la calle? En la universidad, en el colegio. ¿Cuánto te han juzgado por tu mal comportamiento? A pesar de eso, aún Dios tiene misericordia de ti. Todavía Dios cree en ti. Todavía Dios tiene la esperanza de restaurar tu vida. A veces nosotros somos muy dados a condenar. Y a veces condenamos a la ligera. Hay gente aquí, tal vez ha ido, usted lo ve en la calle y comienza a juzgarlo, a criticarlo, hijo del diablo, apóstata. Usted no puede decir eso. Porque a pesar que esos hermanos estén afuera, sean resentidos o lo que sea, aún la misericordia de Dios está sobre ellos. ¿Quién es usted para decir lo contrario? Nadie. Y dice, voy a prolongar mi misericordia sobre ti. Mire, hermano, si nosotros no hemos muerto con tanta cosa terrible que hemos hecho, es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas jovencitas de esta iglesia tal vez se han empezado con inconversos? Se han estado tocando y después están ahí redarguidas. ¿Qué pasa? Dios, me abandonaste.
A veces, hermano, nosotros abusamos de las bondades de Dios. Cuando yo me convertí, hermano, en el año 1975, yo no sé si yo me convertí de verdad, pero yo dejé de ir a la iglesia por un año y medio. No le digo que fui un santo durante ese periodo. Tampoco me fui al extremo, porque a pesar que me había apartado, tenía conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Pero Dios en su misericordia me volvió a traer hacia Él. Y lo mismo le puede suceder a cualquiera. Todos tienen oportunidad de reivindicarse con Dios. Hayan lo que hayan hecho, todavía la misericordia de Dios está sobre ti. A veces, hermano, los que no le han fallado a Dios, los que han sido fieles con Dios, están como el hermano del hijo pródigo, preguntándole al papá: a mí tú nunca me hiciste fiesta, ni me mataste el mejor becerro, ni me vestiste, ni me diste anillo. Y este que se fue a parrandear, a mujerear, a chupar guaro, a gastarse el dinero, a este sí le hace fiesta, y a mí que he estado aquí contigo toda la vida, no me he hecho fiesta. Así somos nosotros muchas veces, como el hermano del hijo pródigo. Somos dados a criticar a aquel que se fue y que está volviendo. Mira, volvió. Y después que lo vi bailando allá con Sammy Sandra, pindín allá. Y somos dados a criticar. Pero yo le estoy hablando en el corazón a los jóvenes de esta iglesia y a cualquiera persona adulta. Haya lo que haya hecho, no te denigres más. Levántate, porque Dios te está dando una oportunidad de volver a Él, porque todavía tiene misericordia de ti. Me gusta eso, porque cuando uno habla de la misericordia, pareciera que a algunos le incomoda que se hable de la misericordia, porque algunos se creen tal vez tan santos que dicen: el pastor está equivocado. No, yo no estoy equivocado, hermano, porque al fin de cuentas el Dios es el que juzga, no somos nosotros. Deje de estar murmurando. Si usted ve a un muchacho que no anda bien, en vez de murmurar, vaya, ayúdelo, déle una orientación. Y si usted es mayor, siéntelo, háblele como un padre, háblele con el corazón, ayúdelo a levantarlo. No lo hunda más de lo que está. ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias? Cuando un hermano cae, y en vez de levantarlo, le damos el plomo. ¡Plomera! ¡Mira el carnal ese! Mírala cómo anda, pegadita de los hombres. Pero se ha acercado usted a orar, a tener compasión. Dice: Señor, fulana, vuelva, por favor. Vuelva. En otro día vino una señora aquí que antes venía. Llegó aquí. Y yo sé en qué estado llegó. Pero no importa en qué estado llegó, lo importante es que llegó, porque Dios tuvo misericordia de ella. Cuando usted ve que gente que se han apartado vuelven, en vez de juzgarlo, gócese, porque como dijo el padre: mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Que ese sea el espíritu que gobierne nuestros corazones. Algunos como que no les gusta esto que estoy diciendo, ¿verdad? Algunos ya se van a dormir. Yo tengo que terminar de decir esto. Esto es lo que Dios me dijo. Esto es lo que Dios me dijo que le dijeron ustedes. Que todos ustedes tienen oportunidad de ser mejores. No se apartará de ti mi misericordia. Y dice el Señor, ya en una forma más sentimental, dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿Cómo te mira Dios? No te mira con lástima. Pero Dios sí te mira como un ser humano que tiene limitaciones. Por eso es que la perspectiva de Dios no es como la de nosotros.
El hombre, nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva, pero Dios nos juzga desde la perspectiva de Él. Él es Dios, nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y me gusta, mira los sentimientos, pobrecita, afanada y fatigada estás. Pero sabe, hermano, el Señor le dice esta palabra al pueblo: con justicia serás adornada. Y eso es lo que ha hecho la sangre de Cristo. La justicia es por causa de la sangre de Cristo. Y dice que la justicia es como adorno que nos hace ver diferente. Hemos sido embellecidos. Porque la palabra adornado habla de embellecer. ¿Qué es lo que hace la justicia de Dios en nosotros? Nos hace bonito. Gracias por el amén, hermano. Nos hace hermoso. Gracias por el amén, hermano. Si usted no toma esa palabra para usted, yo sí la tomo para mí. Seremos adornados con justicia. Serás adornada. Y dice, estarás lejos de opresión. ¿Qué le he hecho yo a ustedes hoy para que estén tan callados? Estará lejos, dice, estará lejos de opresión. Y dice, el temor no se acercará a ti. Ahora viene lo que yo llamo, lo que es la protección divina. Porque hemos pasado por tantos temores. Un hermano se chocó hoy en la tarde en uno de los carros del hermano David. Y el bus está totalmente inservible. Pero gracias a Dios que el carro se dañó, pero el hermano está con vida. Porque una vida, un carro se puede arreglar, pero una vida no se puede arreglar. Y estoy convencido que pese a lo que haya pasado en ese hermano, el temor no se acercó a él, ni el temor se va a acercar a ti. Porque Dios nos protege. ¿Cuántos creen aquí en la protección divina? Levanten la mano los que creen que Dios nos protege. Tal vez el diablo le puso una zancadilla al hermano Jorge para que se matara, porque como quedó ese juez para que se matara, tal vez el diablo le tiró una zancadilla. ¿Quién sabe qué hijo del diablo le tiró una zancadilla para destruirlo? Pero ahí estaba la protección de Dios. Ahí estaba Dios protegiendo a su hijo. El temor no se acercará a ti. Y dice el Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hay de aquellos que se dedican, hermanos, a conspirar contra ti. Hay de esos brujos y hechiceros que se levantan a maldecir al pueblo de Dios. Porque todo aquel que contra ti conspire, dice la Biblia, delante de ti caerá. Tus enemigos, tus adversarios caerán delante de ti. Estos son promesas que habla de la protección divina. Y dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hay varios bienes atrás que hemos tenido lucha aquí para orar. Entonces, bueno, los que son espirituales entienden lo que estoy diciendo. Varios bienes atrás hemos tenido opresión. Y Dios me ha revelado muchas cosas en el mundo espiritual. Han querido venir a afligirnos, a deprimirnos, pero hermano, déjeme decirle que muchos de los que han atacado esta iglesia, hermanos, van a caer fulminados. O se mueren,
o se arrepienten o se van. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Tiren todos los dardos que quieran. Vengan y se sienten ahí a hacer su maracucia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Y esto debe producir en nosotros tranquilidad, confianza, seguridad de que no estamos solos, que Dios pelea por nosotros. Y dice la Biblia que condenarás, dice, toda lengua que se levantare contra ti en juicio. ¿Dónde están los que te quieren enjuiciar? ¿Dónde están los que te quieren condenar? ¿Dónde están? Tú no estás sentado en la silla de los carnecedores. Tú no estás sentado ahí. Mira, hermanos, algunos se están durmiendo. Y ese sueño no es normal. Cuando uno es espiritual, uno sabe que ese sueño no es normal. Y yo no descarto, hermanos queridos. Yo quiero que la cámara tome, por favor, a los que se están durmiendo. Creo que eso tiene extensión, ¿verdad? Sería bueno, sí, póngale el zoom ahí. Y es bueno que salgan ahí, por favor. No, en serio, busque por ahí, el que está dormido, que salga en la cámara. Ay, mira qué pastor más terrible este. Es que algunos son especialistas en dormirse, hermano. Algunos son felices. Oye, pero en el trabajo no se duermen, en la casa no se duermen, en la televisión no se duermen, pero cuando viene a la iglesia se duermen. Entonces es un problema espiritual. Entonces, hermanos queridos, en esta, sí, vamos a hacer eso ahora para adelante. Usted busque en esa cámara con el zoom y zúmbala ahí el zoom. Bueno, no los que están, no los que lo están mirando por televisión, ellos están allá lejos. Pero les regalo, hermano, este texto, les regalo este texto. Agárrelo. Mire, hermano, apréndese de memoria. Recuerde algo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Ninguna arma, hermano, va a prosperar. Ningún juicio de los hombres contra ti va a prosperar. Ningún juicio del diablo contra ti va a prosperar. No, señores, porque la protección divina está sobre nosotros. Pónganse de pie. Ya no hablo más. Ya ustedes van a dormirse más de la cuenta. Aleluya. Yo quiero que todos vengan a este altar. Todavía es temprano. Acérquese aquí. Y sobre todo aquellos que se estaban durmiendo, debe ser lo primero que va a estar aquí. Acérquese al altar. Deje de estar chateando, hermano. Esto no es hora de chatear. Esta hora de orar. Reprenda ese celular, hermano. Eso es del diablo. Eso es diabólico, satánico. Pégense aquí el altar, aquí. Bien pegadito aquí. Yo pueda tocarle, yo pueda ponerle la mano. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. El amor de Dios es eterno. Su misericordia es eterna también. Su protección es real. Esto nos da a entender que no estamos solos.
en esta batalla que libramos nosotros. Levante sus manos. No tengo que decir cómo usted debe orar. Pero si hay una persona que debe estar agradecida hoy, es usted con Dios. Es usted. Porque Dios ha sido demasiado bueno. Y a los jóvenes Dios le está dando una oportunidad de ser mejores. Cierra tus ojos. Ven aquí. Acércate aquí. Aquí. ¿Sí? Ustedes también vengan. Usted aquí. Ustedes van a ser excelentes. Ustedes van a ser productivos. Hasta aquí, hijo. Él también se acerca aquí. Esta palabra de Dios es para ustedes hoy. Dios cree en ustedes. Dios cree en ustedes. Quédense quieto ahí. Todo con los ojos cerrados orando. Bendito sea Dios. Usted tiene algo que decirle a Dios, dígaselo. Dios es grande en misericordia. Ustedes bien saben que muy pocas veces yo predico así. Pero es Dios que me ha dicho, dale esta palabra a mi pueblo, dásela. Usted debe ser agradecido con Dios hoy. Usted debe adorarle con intensidad. Abra su boca, no se quede ahí. Usted debe estar agradecido con Dios. Porque Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido misericordioso con usted. Abre tu boca, no te quedes ahí pensando. Tienes que abrir tu boca. Tienes que expresar a Dios tu regocijo, tu gozo, tu alegría. Porque Dios te mira. Así como yo te miro, Dios te está mirando desde el cielo. ¿Con qué interés tú lo alabas? ¿Con qué intensidad tú lo haces? ¿Hay regocijo por adorarle? ¿Hay alegría para adorarle? Y no importa la situación que te encuentres, yo debo adorarle. Me manda, si hay esterilidad en mi vida, Él me manda a regocijarme, a dar voces de júbilo. Tiene que haber eso en tu alma, tiene que haberse sentir. He sido bueno, Dios ha sido bueno. Y gracias por su protección en esta hora. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Oh Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad. Dios, sabemos que tu amor por nosotros es eterno. Oh Dios Santo, queremos ser agradecidos contigo hoy. Queremos ser agradecidos. Dígale alguna cosa, dígale sus propias palabras. Que salga de lo profundo de su corazón. Pero usted glorifica a Dios. Que cada palabra de tus labios sea la sinceridad de tu corazón. Sea el gozo que hay en tu corazón, la alegría. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos. Padre, yo he predicado tu palabra, he hablado con sencillez tu palabra. Ahora te toca a ti, oh Dios, hacer que la palabra cause el efecto en la vida de mis hermanos. Oh Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oh Dios, es tu palabra que es viva y eficaz, Señor, oh Dios. Es tu palabra que nunca vuelve vacía, Dios. El único que penetra nuestra alma, el único que penetra el corazón nuestro, es tu palabra, Señor. Oh Shakata Rabakanda Rabababash. Los que están agradecidos alaben a Dios. Los que son agradecidos alaben a Dios. Los que están agradecidos con Dios alábenle. Los que están agradecidos con Dios alábenle. Oh, glorifique su santo nombre. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es precioso, Dios es hermoso.
Dios es glorioso, aleluya. Gracias Espíritu Santo, gracias, gracias. Yo te alabo, oh Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Aunque junto a ti caminando, vencía en mi ser, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras viva y existas en mi ser. Cuando estoy en lucha y en prueba, y la tentación me quiere anunciar, el Espíritu Santo me guía. Fuerza en mi ser. De alabarte, te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y en pruebas, y la tentación me quiere atribular, gracias Señor, el Espíritu Santo me guía. Levante sus manos. Algunos no saben adorar a Dios. Una cosa es orar y otra cosa es adorar. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Usted tiene que ser agradecido con Dios, porque su misericordia es prolongada sobre ti, porque su amor es eterno, su amor es para siempre, y Dios es digno que hoy tú le honres. Que tengas un corazón agradecido con Él. Y no te preocupes de tus adversarios, que Dios se encarga de tus adversarios. Pero adóralo. Eso es lo que Dios quiere de ti en esta noche. Que lo adores. Que lo reconozcas. Que lo admires. Que lo elogies. Que te motives en esta hora a darle el honor y la honra que Él se merece. Que no sea la música que te inspire a adorar a Dios, sino que sea tu corazón que te inspire a dar a Dios toda honra
y toda gloria que Él se merece. Olvídate de tus problemas y tus luchas. Olvídate de lo que te hace falta. El temor huirá de ti. No se acercará a ti, dice el Señor. Solo adóralo. Y no te preocupes de los brujos y hechiceros, que Dios se encarga de ello hoy. Tú adora a Dios nada más. Hoy es noche de adoración. Los muchachos que les cuesta adorar, esfuércense a hacerlo. Dios es más grande que el campeonato mundial de fútbol. Debe ser mayor inspiración Dios que el fútbol. El fútbol te insta a gritar. Qué lindo es gritar para Dios, no para el fútbol. Abre tu boca. Y si no sabes adorar, yo te voy a enseñar aquí cómo adorar a Dios. Todos adorando, con los ojos cerrados, obedezcan, hermanos. Sean obedientes, por favor. Concéntrese ahí. Usted necesita un toque de Dios. Usted necesita una respuesta de Dios. Usted está en problema, necesita que Dios venga sobre usted. Adórele. He parado la música para que sea usted que lo adore. Que su adoración venga de lo profundo de tu corazón. Aprende a adorar a Dios. Aprende a adorarlo. Aprende a enamorarte de Dios. Enamórate de Jesús. Aprende a llorar delante del Señor. Aprende a reír delante del Señor. Aprende a gozarte delante de Él. Aprende lo que es comunicación. Aprende lo que es relación con Él. Ay, sacanda lama, soya, mandalaya. Irria, bababasharaba, candalaya. Espíritu Santo, estás aquí. Estás aquí para bendecir este pueblo. Estás aquí para bendecir este pueblo. Oh Dios, glorifícate en esta hora. Aleluya, lucha por meterte en la presencia. Sé que no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible sentir la presencia de Dios. Lucha, busca esa presencia. Me buscaré y me hallaré, dice el Señor. Porque me buscaré de todo vuestro corazón. Comienza a hablar en otras lenguas. Algunos tienen el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Comienza a hablar en otras lenguas. Si usted habla en lengua, comienza a hablar en otras lenguas. Dice que el que habla en lengua, así mismo se edifica. Aleluya. Cuando uno habla en lengua, uno habla en misterio con Dios. Cuando uno habla en lengua, el Espíritu Santo nos acerca a Dios en esa relación, en esa comunión. Ay, sacanda lama, soy amanda, laya. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Yo te dejo a ti, a los escarnecedores en tus manos, Jesús. Te dejo a los brujos y hechiceros en tus manos. Tú te encargas del juicio hacia ellos. Pero aquí nosotros nos encargamos de adorarte, Señor. Aleluya, aleluya. Porque tú eres, mía es la guerra, mía es la venganza, ha dicho Jehová. Aleluya, tú te encargas de nuestros adversarios. Mientras tu pueblo te adora, tú te encargas de nuestros enemigos. Y en esta noche, Señor, yo te entrego a todos los adversarios de esta iglesia. Jesús, te entrego a todos los enemigos de esta iglesia. Encárgate tú, pero yo voy a encargarme de adorarte a ti con libertad. Alguien que se inspira a alabar a Dios. Alguien que adora a Dios con libertad. Alguien que tenga libertad para adorar a Dios. Ay, santo. Ushakata rabakanda lama soya manda. Ikamanda lama soya manda laya. Espíritu Santo, ven. Ven con poder. Ven con poder, Espíritu Santo. Ay, sacanda lama soya manda. Oh Dios, tú eres bueno. Dios, tú estás aquí para bendecir este pueblo. Ay, sacanda lama soya manda. Irriabando roco toy samanda laya. Alguien que le alabe, alguien que le alabe. Métase en la presencia. Métase en el fuego. Busque ese fuego de Dios. Busque esa presencia tan linda. Métase. No se queda a la distancia. No se queda a la distancia. Métase en ese fuego.
sí, Señor está aquí. Hay una presencia linda de Dios aquí. Hay una presencia linda de Dios aquí. Sí, Señor. Hay una presencia de Dios linda aquí. Hay presencia de Dios aquí. La unción de Dios está aquí. La unción de Dios está aquí. Hay presencia de Dios aquí. Abre tu boca, adóralo, adóralo, adóralo. Provoca, provoca que Él descienda sobre ti. Él está aquí. Su palabra trae su presencia. Acércate a un hermano y abrázalo. Traspásale la unción que hay en ti a tu hermano. Abraza a tu hermano que está a tu lado. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Siéntelo, 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 siéntelo. Él se está paseando. Él se está moviendo entre ustedes. Él se está moviendo entre ustedes. Solo dedícate a adorarlo a Él. Oshakata rabakata rabababais. Oh, poder de Dios. Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Fluye, 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 fluye. Fluye Espíritu Santo. 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 Toca a los jóvenes. Toca a los niños. Toca a los jóvenes. Dale, tócalo. Anima, anima a los jóvenes a adorarte, Señor. Anímalo a adorarte, Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Hay una unción fuerte, hermano. Hay una unción poderosa. Hay una unción fluyendo. Hay una unción fluyendo. Hay una unción fluyendo. Hay una unción fluyendo. Hay una unción que está fluyendo sobre ti. Hay una unción que está fluyendo sobre ti. Hay una unción que está fluyendo sobre ti. Hay un poder que está fluyendo sobre ti. Hay una gloria que está fluyendo sobre ti. Hay una gloria que está fluyendo. Dale libertad. Suéltate, suéltate, suéltate. Suelta toda carga. No tienes que llevar ninguna carga. Suéltate en esta hora. Suéltate en esta hora. Suéltate. Dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad. Dale libertad al Espíritu Santo. Oh, bendito sea Dios. 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 Hay poder, 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 poder. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Fuego de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ay, sacata rabacanda la masoya. Irriacanda la masoya mandalaya. Irriacanda la masoya manda. Todos adorándole, todos adorándole. Todos adorando su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Está fuerte la unción, está fuerte. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad en esta hora, hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, eso es. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, eso es. Abre tu boca, abre tu boca, dice el Señor. Y yo la llenaré. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Abre tu boca, orando, todos orando. Todos orando, 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 orando. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego.
fuego de Dios, poder de Dios, Espíritu Santo y fuego, fuego, fuego. Orando, hermano, orando. La unción está fuerte, orando. Hay poder de Dios en esta hora. Hay presencia del Espíritu Santo en esta hora. Hay gloria en esta hora. Hay gloria en esta hora. Alábalo, alábalo, alábalo. Solo tienes que abrir tu boca. Ushakata Rabakanda. Haz lo que tiene que hacer Espíritu Santo en esta noche. Haz lo que tiene que hacer Espíritu Santo en esta noche. Haz lo que tú sabes hacer en esta noche. Tú estás aquí animando. Tú estás levantando al caído. Tú estás restaurando al cansado. Estás dándole vigor al fatigado en esta hora, Señor. Porque es una obra que la haces tú, Señor. Un shakanda lama soy amando. Urria katarama sharabakanda la bakanda. Urria kandele bekeria mama mama mandoro y sería. Los orinda rahamana makandere bekeria andará. Urria kandele besiria mama andaraya. Aleluya, 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 aleluya. Abraza a tu hermano que está a tu lado. Ayuda a tu hermano a orar. Ayuda a tu hermano a orar. Acércate a tu hermano y ayúdale. Vamos, tú que tienes la unción. Ayuda a tu hermano que se meta en el fuego. Para él es la bendición también esta hora. Padre, mira los que están mirando por internet. Toca a los que nos oyen y nos miran por internet en esta hora. Padre, si están enfermos, sánalos. Si no están libres, libéralos. Tócalos con tu poder. La unción de Dios lo toca a ellos. Fluya sobre ellos en esta hora. Oh, mi alma te bendice, Jehová. Irria canda la masoya mandalaya. Irria canda le bequerria mamacanda. Donde está el Espíritu de Dios y libertad. La unción se pudre por causa de la unción. Y la unción de Dios se está moviendo. La unción de Dios se pasea en este lugar. Hermano, deja que la unción te toque. No importa cuán cansado te sientas. No importa cuán fatigado estás. El Señor está aquí para dar vigor a tus huesos. El Señor está aquí para reanimarte. Ay, sacándalaya. Oh Dios Santo, glorifícate. Oh Dios Santo, glorifícate en esta hora. Oh, abrimos nuestros labios en adoración a ti. Abrimos tus labios para adorarte, para bendecirte. Ay, sacándalama, soya, mandalaya. Ushakate rebequeria, mamá, 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 sharabanda. Gracias, Espíritu Santo. Y camandalaya. Hay que ayudar al cansado. Hay que ayudar al abatido. Oh Dios Santo. Hay que ayudar al débil a levantarse, Padre. Y camanda la masoya mandalaya. Gracias, Espíritu Santo. Ramakanda. Irria mamá mamá masharabakanda. Fluye, Espíritu de Dios, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Y camanda. Y camanda la masoya mandalaya. Aleluya, aleluya. Tú das fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y camanda lama soya manda. Y camanda lama soya manda raya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. La unción está aquí para levantar. La unción está aquí para levantar al caído, para animar al frustrado, al deprimido. Y camanda libertad. No has llamado estando libre por la libertad en la cual tú no hiciste libre. Tú eres nuestra victoria. Tú eres nuestra victoria, Señor. Y camanda la masoya mande. Iriabacandeleme soya mandaraba. Urria catareme querria mamá. Abren otras lenguas, hermano. Abren otras lenguas. Y camanda, abren otras lenguas. Y camanda, laya. La unción que está en mí la toca a ella. La unción que está en mí la toca a ella. ¡Ay, sacatere de querria, mando! Corra cándele. Y camanda, todos orando, todos orando. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Dios se encarga del adversario. Tú alábalo, tú alábalo, tú alábalo. Solamente alábalo, alábalo. Solamente alábalo, alábalo. Solamente alábalo. Esto es lo que tienes que hacer, alabarlo. Esto es lo que tienes que hacer, alábalo. Alábalo con libertad. Y camándolo Solomón Dalai. Y riacanda la masoya manda. Gracias, Espíritu Santo. Él está aquí, hermano. Aleluya, alábele, alábele. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y hay libertad en esta noche. Hay libertad, hay libertad, hay libertad.
Aleluya. Te adoramos, Señor. Y camanderebe. Y camanderebe queria mamá mandalois. Y camanderebe queria mamá mandalaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay alegría, hay esperanza. Hay sacanda la masoya mandalaya. Iria barabere vengaray. Aleluya, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. Aleluya, te adoramos, Jesús. Grande es tu nombre, grande es tu nombre. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. En esta noche, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, tú eres bueno. Oh, tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno con este pueblo. Tú eres misericordioso con este pueblo. Tú eres misericordioso con este pueblo. Tú eres misericordioso con este pueblo. Tú eres bueno con este pueblo. Esta es tu iglesia. Es la iglesia tuya, Jesús. Estos son tus hijos, redimidos con tu sangre preciosa. Ay, sacándalaya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu gloria, Señor, está aquí. Onda rama candana mamanda. Oria candana mashaya. Tú te paseas en este lugar. Tú te paseas aquí, Señor. Tú te paseas en este lugar, Señor. Tú te paseas en este lugar, Jesús. Tú te paseas, Señor. Tú te paseas, mi Dios. Aleluya. Tú te paseas. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Diga, diga en su propia palabra. Yo soy libre porque la unción está en mí. Ay, sacanda lama soya mandalaya. Orria catalebe soya manda rabacanda. Orria catalebe sine andereme querianda. Ay, tarabakenderebe queria mamando loisa. Orria caterebenda rababa bandalaya. Iria baramando rocotobori biribi queria mamama. Osha catalebe estando libre por la libertad que él me hizo libre. Oh Dios Santo, tú despejas los pensamientos. Llévate todo pensamiento contrario, Padre. En el nombre de Jesús. Ay, sacándalaya. Ay, tacatarama, caturrocotobosha. Y camandalama, soyamana, mandaraba. Tú llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y camanda, rama, candalama, soyamanda. Y camanda rama canda nama soya mandalaya orro condolose kendere que tere minda nama y camara beribiribiribiribi kiria mamama mandana iria beribiribiribiribiri minda raba baba canda y camanda rama sharaba katurrokotobosa sharaba katurrokotobosa kataraba canda shara katarebe keria katarebe kendarai y camara masora macande rebe querianda o sacate rebe queria mamama mandarais y camara mashara bacanda la masoya la cate rebe queria mandara masaraba ay sacate la bacanda lo masora bacondalaya y camara mashara mandara bacandalai y camara masoya mandara manda o camara macanda la masoya manda. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias.
Gracias, Espíritu Santo. Y camanda, lama, soy amanda. A libertad tú nos has llamado. A libertad tú nos has llamado. A libertad tú nos has llamado, Señor. A libertad nos has llamado. Ay, sacanda, lama, soy amanda. Y camanda, lama, soy amanda. Y camanda, lama, soy amanda. A libertad tú nos has llamado, Señor. A libertad tú nos has llamado, estando libre, a la libertad que tú nos has llamado, libre, libre, libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Libre en el nombre de Jesús. 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 Ay, sacatare bequería, mamá. Ay, sacatare bequería, mamá. Ay, sacatare bequería, mamá. O sacatare bequería, mamá, mamá. A libertad tú nos has llamado, Señor. A libertad tú nos has llamado. A libertad Jesús nos has llamado. Estando libre con esa libertad que tú nos has llamado, Padre. Ay, sacanda, laya. Ay, sacatare bequeria, mamá. Libre, libre. Levante su mano. Considérese libre. Levante su mano. Diga, yo he sido libre. Yo he sido libre para adorar a Dios. Ay, sacanda, laya. Ay, sacatare bequeria, mamá, sharaba. Levante sus manos. Oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos a ti. Dime cómo amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Para decirte que te amo cada día más y más. Adórele. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón. Decirte que te amo cada día más y más. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón. Para decirte que te amo cada día más y más. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón. Levante su mano y dígaselo. Dígaselo. Para decirte que te amo cada día, cada día más. Dime cómo amarte. Dígaselo. Los que están enamorados de Jesús, levante la mano y dígaselo. Si está enamorado, dígale. Si no, no se lo diga. Aleluya. Para decirte que te amo cada día más y más. ¿Cuántas veces yo me siento triste y afligido sin Dios dentro de mí? La tristeza
me embargaba, la soledad me agobiaba, muy lejos de ti. Pero ahora ya mi Cristo a mi vida se acercó y mi vida tocó. Hoy yo estoy agradecido, yo estoy agradecido por la muestra de su amor. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón para decirte que te amo cada día más y más. Amarte solo a ti, Señor. Cántelo conmigo, dígaselo al Señor. Amarte solo a ti. Levante su mano y dígaselo, dígaselo. Amarte solo a ti, Señor, y no volver a nada. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante de tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dime cómo amarte. Levante su mano y dígalo con toda la fuerza de mi corazón para decirte que te amo cada día más y más. Amarte solo a ti. Si tú lo amas, levanta tu mano y díselo. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Y no mirar atrás. Y Señor, seguir tu caminar. Fluye sobre Cristina, Señor. Oh, seguir sin desmayar. No te detenga, iglesia, no te detenga. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Gracias, Señor, por tu presencia. Tócala, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Llénala, Señor, con tu poder. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye sobre ella, Padre. Fluye, 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 fluye. ¡Ay, sacatará, sacatará! Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu
Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mí, de mi corazón, para decirte que te amo cada día más y más. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón, para decirte que te amo cada día más y más, cada día más y más. Señor, Señor, necesito más de ti. Lejos de ti no puede existir nada sin ti, Señor, y no volver atrás. Dime cómo amarte con toda la fuerza de mi corazón, para decirte que te amo cada día más y más. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo salvar, pudo sanar mi corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo sanar, pudo salvar mi corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús pudo salvar, pudo sanar mi corazón. Te adoramos, Señor, porque somos tuyos, porque somos tuyos, Señor. ¿Cómo no amarte, oh Señor Jesús? Porque somos tuyos, tuyos nada más. ¿Cómo no amarte, mi Señor? ¿Cómo no rendirme ante ti?
porque tú sabes todas las cosas en mí. Oh Señor, hoy me rindo ante ti. ¿Cómo no rendirme ante ti, Señor? Si tú sabes las cosas que hay en mi Señor, hoy me rindo ante ti con amor, Jesús. Me rindo ante ti. Oh, oh. Yo no puedo callar mi corazón, pues agradecido yo estoy por ti, Señor, por lo que tú has hecho en mí. ¿Cómo callar mi corazón que gime y que se estremece ante ti? Pues yo estoy agradecido por ti, Señor, por lo que has hecho por mí. Levante su mano y dele gracias al Señor. ¿Cómo callar mi corazón, Jesús? Pues él tiembla ante ti, Jesús. Él se estremece delante de ti, Señor. Hoy me rindo ante ti. Levante su mano y dele gracias. Los que están agradecidos con Dios, pues su misericordia es grande, su amor es eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por lo tanto he prolongado mis misericordias sobre ti. Oh, 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 Señor, Señor Jesús, gracias te damos. Levanten todas sus manos. Todos levanten sus manos. Diga, Señor, gracias. Porque sé que soy especial para ti. Soy especial para ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Démosle gracias al Señor. Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, hermanos, hay tres hermanas que viajan el domingo hacia El Salvador para el Congreso de CELAT de mujeres a nivel de Latinoamérica en Salvador. Yo quiero que vengan acá la hermana María, la hermana Lorena, la hermana, cuatro hermanos, Lorena, Lourdes, la hermana Idés, y la hermana María. Acérquense acá. Vamos a orar hoy por ella, ya que ellos se van el domingo al mediodía. Están partiendo. Van por 10 días. Y hay que orar por ella para que la gracia de Dios vaya con ellas. Van a comer bastante pupusa allá, nacatamal. Van a comer mucho enchilada. Van a comer mucho tortillita, gallo pinto,
¿Sabe que en Costa Rica para allá comen la misma comida? Menos aquí. Algunos diáconos que están aquí, vamos acercando a ellas. Vamos a poner las manos, vamos a bendecirle. Y toda la iglesia vamos a orar por ellos. Para que le vaya bien en este viaje. A la hermana Isel que pase, también ore por ella. Vamos a orar para... Ven Isel, haz esta oración. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Todos, por favor, pongan su mano hacia acá. Que Dios guarde a estas hermanas. Padre, presentamos delante de ti a cada una de las hermanas, Señor, que van a ir a este viaje. Sabemos que tú tienes, Señor, oh Dios, todo en tus manos. Tú tienes planes, tienes propósito. Tú tienes, Señor, cosas grandes en su vida. Por lo cual tú has permitido que ellos, Señor, oh Dios, vayan a este lugar. Yo te pido que tu gracia, tu misericordia, tu poder, oh Dios, esté sobre ellos, Señor, guardando su camino, guardando su salida, guardando su entrada. Oh Dios, en el nombre de Jesús, cuídale, guárdale en todo el trayecto del viaje. Guarda, Señor, ese bus. Guarda todas esas mujeres que van, oh Dios, a buscar, Señor, oh Dios, de tu presencia. Glorifícate en medio de ellos. Guarda, Señor, oh Dios, oh Señor, a los que van manejando esos buses, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, oh Dios, Señor. Que ellas puedan ver tu mano, que ellas puedan ver tu gloria, que ellas puedan ver tu poder, que ellas puedan ver tu protección, Señor, sobre sus vidas. Padre, que ellas vayan con todo gozo, con toda alegría, Padre, con toda libertad para buscar de tu rostro. Para que ellas, Señor, oh Dios, tú las bendigas en gran manera. Tráelas con bien, Señor. Tráelas con bien y guarda. Guarda cada una de ellas y guarda cada uno de sus seres queridos. Padre, los ponemos en tus santas manos. Porque sabemos que eres tú quien le vas a llevar y le vas a traer. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, Dios les bendiga. Por favor, mañana no vean tanto fútbol. Mañana hay instituto bíblico. Hay evangelismo. Ah, sí, el evangelismo es a la hora 2 de la tarde, así que no hay fútbol para nadie. 2 de la tarde aquí, para todo el liderazgo de la iglesia y para toda la iglesia. 2 de la tarde, evangelismo, aquí en el templo. Aquí partimos. Dios le guarde, le bendiga.